pequeño problema que tenían para saludar. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, al siguiente director. Y antes de presentárselo, vamos a decir los motivos que llevaron a Carlos Marco a dejar la dirección del coro. Fue realmente el deseo definitivo del grupo de vocal, del que forma parte y que seguro que todos ustedes conocen. Y también queremos excusar la ausencia de Carlos porque anoche mismo, a la una de la madrugada, si no recuerdo mal, estaban empezando un concierto nada más y nada menos en Torre de Rodones. Así que un aplauso para él y muchas gracias por todo lo que hizo en su paso por lo que hizo. Como les decía, que llega en septiembre de 2003 en plena gira de la misa de Schubert que comentábamos antes. El paso de Juanjo por Locus Amoebus enseguida traspasó los límites de la música coral y enseguida entenderán por qué. El primero de los ejemplos es el fin de semana de ensayos intensivos que todos los años tienen nuestros queridos amigos de Locus Amoebus. Pues en los ensayos del 2003, en el que fue durante su retiro, diríamos espiritual, pero vamos a decir su retiro musical, los príncipes de Asturias anunciaban su compromiso. En mayo de 2004 hicieron un intercambio con un coro de Gotes Blancas llamado Gustavicore, de Göteborg, Suecia, y ahí intentaron intercambiar la camiseta, nuestros chicos, con las chicas del otro coro, en plan futbolistas, o sea, cuando acabó el partido nos cambiamos la camiseta. Creo que ellas no accedieron, entonces decidieron, vamos a copiarnos el uniforme. Y eso fue, ese fue el origen del uniforme actual de nuestro. En mayo de 2005, realizaron un viaje a Moulins, en Francia. Anécdotas de este viaje nos cuentan todas las del mundo, desde que durmieron en un molino, que acabaron bailando cha-cha-cha, veremos en alguna foto, pues en los bajos del molino. Pero vamos, lo que más recuerdo de este viaje, con razón, es que les dio tiempo durante el viaje en autobús a ver los episodios 4, 5 y 6 de la Guerra de las Galaxias. Casi nada. La Junta Directiva del Coro propone hacer un viaje largo para poder ver la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y de vuelta, pues, las tres películas del Señor de los Anillos, eso sí, en versión extendida, ¿eh? Yo les he dicho que como no se vayan a jugar un grupo en barco, me parece que no tendrá tiempo. Seguimos con lo que les decía, que el paso del Juanjo trascendía los ámbitos de la música coral. Durante el fin de semana de ensayos intensivos de noviembre de 2005 en Sarmiento, otra gran noticia de esta temporada. La muerte del Papa Luis II, del Papa más querido que hemos tenido. Entonces, pues, todas las circunstancias que sobrepasaban las circunstancias, como digo, tras esto, Juanjo, tras una misa y un concierto en Montañana de 2005, decidió dejar la dirección del coro de Locus Amoebus. Una vez tratada también de aquel concierto, que si alguno de ustedes estuvo seguro que recordarán, porque fue algo curioso. Mientras el cura hablaba en la homilía de escuchar, de estar siempre atento a oír la llamada de Dios, milagrosamente, se oyó un timbre de una puerta.